Hola amigos, ¿qué tal? Bien, me alegro. ¿Qué? ¿Cómo se ha pasado el verano? Yo estoy aquí. ¿Dónde está la funda? Aquí. Que le quiero, como estoy viendo, le quiero dejar en color, a lo mejor por arriba no, en color natural. Quiero quitarle el rojo del cuchillo. Estaba aquí entretenido. Y grabar este vídeo. Este vídeo lo subiré mañana miércoles. Y nada, comentaros que nada, me he tomado unos días de descanso, como habréis visto. Porque tanto vídeo. ¿Qué? ¿Os ha gustado la serie de 30 filos, 30 días, 30 filos? Sí, pero que sí, yo lo he hecho con toda la esta del mundo. Bien, ¿qué quería deciros? Nada, pues que hoy me he venido aquí al lado, al monte, para. Porque estaba sopesando comprarme un tarp o un toldo para algún bivac o alguna salida que hagamos con los amiguetes y tal. Y porque el que tengo yo de rafia lo tengo ya hecho polvo. Es de estos de lona de camión, que está muy bien, que pesa muy poco, que es impermeable y todo eso, pero está ya la criatura que para lo que pagué, pues ya está bastante hecho polvo. Está ya roto y demás. Entonces, el otro día, en una tienda de muebles que están cerrando en Benidorm, encontré un toldo, este, que es de 3x3x3, triangular, y no es impermeable. Lo único que tiene es que no es impermeable. Entonces, no llego a 4 euros. Y no pesa nada. Es que fijaros. De estos que ponen en los bares, en los chalés y tal, en las piscinas, para hacer sombra. Y entonces voy a ver si me puedo hacer conformar con él un tipi o alguna. Pues ir probando. Y lo grabo, Y ya lo subo el sábado. A ver qué tal queda. Me gusta mucho, a pesar de ser de no ser impermeable, porque es muy ligero y es muy compacto. Y esto para llevarlo encima, es que ni pesa, ni incluso te sirve para el suelo, te tumbas, para mil historias. Y otra posibilidad que estoy estudiando es, también me he traído la tienda esta que llevo en el coche, que me costó 5 euros, el utilizar la parte de fuera, la cúpula de fuera impermeable, y a ver si con un bastón de estos de andar, bueno, los dos voy a utilizarlo, que es bastante largo, a ver si soy capaz de utilizarlo. No creo, porque tiene forma de ya sabéis, de iglú. Entonces, al poner los vientos va a haber una zona que va a estar muy blandita. A ver si pudiera con ponerle unas cuerdas y entonces tirar de ella y hacer una especie, ¿no? Hacerme una tienda ligera, o en vez de untar por la parte de fuera, la monto, sin utilizar las varillas, que lo que quiero evitar es llevar las varillas. Bien. Pues ahora me pondré dentro de un ratito, que se vaya un poco el calor, porque está haciendo un calor terrible estos días. Y voy a probar las dos cosas, y vosotros las veréis pues el sábado, veréis pues aquí como me peleo y sudo con a ver si sale algo, se me caerán, a ver qué tal queda. Yo en principio me interesa mucho, porque la otra, bueno, la de la tienda y alguna vez la uso y bien está. Pero lo que me interesa mucho es esta, porque fijaros el bulto que hace. Me imagino que la cúpula de fuera también será una cosa así, no creo que ocupe más. Entonces me interesa alguna cosita así. Y bueno, nada, deciros que voy a empezar a hacer vídeos súper chulos, súper interesantes, súper excitantes, y que ya estoy con las pilas puestas, he descansado un poquito de la cámara y de la tensión de editar y de no editar y demás. Y nada, que aquí estoy otra vez para lo que queráis y a seguir. Bueno, pues nada, ya os dejo hasta el sábado, que espero veros a todos, no me falléis, y que nos lo pasemos pues como nos lo pasamos siempre, pasamos un ratejo aquí hablando y tal, y ya está. Así que ya os dejo hasta un próximo y excitante y ecológico y reciclaje y reciclágico, ¿cómo se diría? Y de reciclar, reciclágico, bueno, un próximo y excitante vídeo de Gabriel Zarde. Venga, hasta luego compañeros y compañeras, hasta sábado.